se van a jugar 50 mil pesotes en premios, 50 mil en premios, que lo dona la señora Adelina Zacarías Pérez y su familia, la cantidad de 50 mil pesos. Y hoy lo viene representando mi amigo Mateo Martínez Galván. Por favor, quiero pedirle fuerte el aplauso, fuerte, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Ya está en el cajón, el toro número uno se llama Pintito del Rancho El Centenario. Ya deben de estar jalando también al Pulgarcito, ya deben de estar allá en la entrada. Está todo listo, está todo preparado, se llama Pintito. El Rancho El Centenario, Pequeño Solín, viene la monta, muchachos. Vámonos, 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 se llegó la hora, hijo. Recuerden que estamos en un torneo y sobre las reglas. Ya se la saben ustedes, son 3 minutos que hay que caerle cuando esté listo el toro, compadrito, ¿sale? Vámonos, señoras y señores, se va a venir la primera de la tarde. Se va a venir la primera jugada, sí, señores. Vamos a ver qué sucede. Todo listo, todo listo, todo listo. Ahora es cuando Chile Verde va a dar sabor al caldo. Juega Rancho El Centenario. El primero compromiso en el torneo de los 50 mil pesotes del Águila. Amables amigos, público presente. Aquí lo tiene, aprovechelo. Se llama el Pintito. Todo puede pasar. Tenemos al pequeño Solín puesto y dispuesto. El momento que le está metiendo la mano entre el cuello y la reata. ¡Suelta! Se nos sale Pintito. Aquí lo tenemos, amigo nuestro. El tremendísimo pequeño Solín llamando perfectamente las espuelas, se va con el cofillar y ese Pintito resoplando de esta manera se ha quedado corto el Pintito. ¡Jalo, chamaco, jalo! Hay que ver hasta dónde nos presenta ese toro, amables amigos. Muévalo, muchacho, muévalo, eche el lazo, por favor. Vamos a aventar el lazo cabecero, llamado ese Pintito de la galería, el centenario. El pequeño Solín acaba de hacer el primer esfuerzo, el primer participante en este gran torneo. Amables amigos, público presente, aquí lo estamos observando. Hay que apoyar para que se pueda bajar, hay que apoyar para que se pueda bajar. Y mientras tanto, le regalamos el aplauso porque se lo merece. Apóyelo, por favor. El aplauso y la diana. El pingüino directamente de la tierra, de la talabartería y del rico pan de yema. Santo Domingo Tomás del Rey. Hay que dejar libre espacio, toro y jinete únicamente. Damas y caballeros, estamos en el torneo. Hay que llegarle. Recuerden que la regla de oro se llama tiempo. Hay que aprovecharse, que entrar llamados. Cuidado con esa puerta, cuidado con la puerta. Se llama Pulgarcito. En este momento lo va a agarrar, en este momento lo va a agarrar. Chequenlo nada más, amigo nuestro. Échele, pingüino. Échele, chaparro. Se abre la puerta, se abre el brazo que se llama el Pulgarcito. Aquí lo tenemos rezongando bonito, bateando, corcodeando el toro. Vean nada más, el hombre con la mano diestra. Déjelo solo, déjelo solito. Pero se ha quedado parado el toro. Se ha quedado parado, se ha quedado estático. Respuesta por parte de ese sensacional Pulgarcito. Y busca su vuelta por el lado derecho. Sí, señor. Claro que hay aplauso. El público aplaude. Cuando dejamos limpio el espacio, amigos nuestros del lugar, desordenadamente se nos está cansando. Y el pingüino ya le metió el pastorejazo. Tal parece que esto fue todo. Hagan sus equipos de lanzadores, por favor. Por favorcito, de 3 en 3. Y han asegurado este ejemplar llamado el Pulgarcito. Ganadería Guajilote, que vino a participar, amigos nuestros. El pingüino se ha bajado con el aplauso de todos ustedes. Le echamos el aplauso. Aquí tenemos, amigos nuestros, a un hombre valiente llamado el guerrero Seca Monta, estilo de Pretal Grapa. Júntale, estilo colimense. Mirándolo y checándolo, amigo nuestro, ¿qué va a pasar? Cheque usted nada más, amigo. Le van a soltar el TikTok, le van a soltar el TikTok. Ya se lo soltaron y aquí le pega bonito el TikTok. Reparando, repicoteando, sensacional. El guerrero Seca bien agarrado, bien amacizado. Llevando la monta, sensacional, amigo nuestro. Llena de espectáculo, a ver si se centra el ejemplar. Vamos a ver si se puede centrar, amigo nuestro, desde el TikTok de Rancho La Aventura. Interviniendo el tremendo payaso de choque. Va a tratar de centrar. No lo logra, no lo logra. TikTok de la aventura, TikTok de la aventura. Empiezan a trabajar las torcidas de plástico, amigo nuestro. Empiezan a trabajar las torcidas. Le echamos el lazo cabecero. Han mandado indicaciones, ha mandado señal al jinete. Y de esta manera, amigo nuestro, le regalamos el aplauso. Le regalamos el aplauso. Se llama el chico temido. Se llama el chico temido. El Panchito de San Agustín. ¿Qué podrá hacerle al toro? Chequenlo nada más, amigos nuestros, damas y caballeros, es el chico tenido. Rancho El Petrolero. Chequenlo nada más, compadrito del alma, preparando su toro que se llama el chico tenido. Cuarto toro del torneo. Toro número 4, toro número 4, ya se le cayó.
mayores de arriba, vengan nada más. Este pintito floreado reparando contundente. Y el hombre aventando las manos al viento como queriendo volar. Cambio de reparo, se va vuelta por el izquierdo. El tremendísimo Pancito de Sanago. Metiendo de cintura, muñequeando al ejemplar que se nos ha quedado parado. Respuesta por parte de este ejemplar, amigo nuestro. Y que claro que por supuesto hay aplausos para reconocer el esfuerzo del hombre valiente. Échale el aplauso que se lo merece. Ya le jaló el berijero. Póngale el cabezal, lindo, póngale el cabezal. Llamados el chico temido. De los criollitos se han llegado a Rancho El Petrolero. Cuidado Panchito. Vamos a ver la manera que se pueda bajar ese muchacho. Vamos a apoyarlo. Amigos nuestros, llegando únicamente, compadre, llegando únicamente, aplacando el par de Escuela Brava para poder descender. Apóyenlo, muchachos, por favor, se le complica el momento que tenemos acostados de ejemplar. Póngale un chicharrazo, compadre. ¡Aguas que andan castigando al hombre! ¡Sí, señor! Vamos a ver la manera, mi honesto. ¡Se ha bajado! ¡Ay, mis amables amigos! ¡Se llama Furia Nocturna Rancho Santa Rosa! ¡Rancho Santa Rosa ya está presente! ¡Ya está con nosotros, sí, señores! ¡Ayúdenlo al jinete! ¡Ay, qué de señoras y señores! ¡Vaya salida impresionante! ¡Pequeño Salín, es el pequeño Salín! ¡Grábele el video! ¡Súmele la foto! ¡Se llama médico! ¡Respire hondo, tío! ¡Respire hondo! ¡Ya le vio el portillo! ¡Ya le vio la manera! ¡Ya puede pasar esa escuela cresta de gallo! El peligro latente, sí señor, un reparo elevadito, corcoleado, zigzagueado, está contaneando por ambos lados y se va la vuelta por el lado derecho, sí señor, el público empieza a aplaudirle y el toro le cambia la vuelta, mientras tanto sigue el zigzagueo, sigue el reparo bateado de ese toro llamado el médico. Nuevamente sigue la reventa de reparo, cuidado más cerca de los cuales del acero, le echamos el lazo, han mandado indicaciones del jinete que se debe concederle. De cada una de las jugadas. Ya le viene el jaque mate, ya le viene, le soltaron al jaque mate. Y aquí tenemos ese toro que le pega bonito, se va la vuelta. El cinto metiéndole cintura, se apretó donde debía, lo está llevando perfecto, se lo va a quitar, ya se lo quitó. ¡Caray, qué buena monta! ¡Apóyelo! ¡Paramédico! Y el aplauso, amables amigos, el aplauso. Tal parece que hay corte de ceja. Hay corte de ceja, compadre. ¡Ah, no! ¡Sí, señor! ¡Jesús bendito, Virgen de la Luz! Aflóquenle la faja, compadre. Aflóquenle la faja, el tremendo chinto de la villa. Tranquilos, serenos, morenos, compadre. Tal parece que hubo un contacto ya y logra abrirle la ceja al hombre. Esperemos que no pase a mayores. Y pues bueno, ¿dónde está el aplauso para motivarlo, amigos nuestros? ¡Qué buena jugada acabamos de observar! Y el aplauso, mi amigo. Venga de volada, siguiente ejemplar que lleva por nombre Mal de Amor de Rancho Los Cuatro Carnales. Chido de Tlalix, voy informando. Rey León de Agua Verde para la Pulga de Macuil. Posteriormente tendrá Agua Colorada. Marieto para el Desobediente. Después otra agua más, pero esta ya es salada, agua salada. Corazón Agavero. Y vendrán los siguientes toros, compadre. Vamos a irnos rapidito. Esta se llama Mal de Amor de Rancho Los Cuatro Carnales. Chido de Tlalix, de Cabrera. Este es el chido de Tlalix. Se está gastando perfecto el chido de Tlalix. Ya le jaló el gatillo, aquí está. Apriete ese chamaco, abriendo los brazos, véalo de qué manera lo empieza a castigar. No se vaya chino, el castigo con que atrás por parte de la cornamenta del toro. Echando cintura, cuerpo hacia atrás, mucho cuidado. Con ese toro llamado de Mal de Amor de Rancho Los Cuatro Carnales. Le echamos el lazo cabecero, echando el cuerpo hacia atrás.
muchacho. Échelazo, échelazo, échelazo. Asegúrelo, por favor. Jalo, jalo. Pégalo, pégalo, compadre. De una vez, compadre, ahí asegurando porque se puede bajar este muchacho valiente. Y con el aplauso del respetable público, amigo nuestro, se llama Rey León, es la pulga de Masuil Montes, tiene de Petal de Grapa. Estilo colinense, riesgo sin duda, suelta, se lo sale Rey León. Véalo disparado, elegante, formidable. Y ahí está el bateo, chicoteo, amigo nuestro, la pulga, castigando al toro Rey León. Y ahí está dándose, destrozándose en el ruedo sagrado. Vaya que la pulga le agarró donde debía y está busca su vuelta. Déjelo solito, a ti le gusta el viento que va. Déjelo solo. Vamos a ver cuánto más ofrece. Mientras tanto vemos a la pulga que está buscando el lazo. Le vamos a meter el lazo cabecero. Indicaciones que aseguren esto todo, indicaciones que aseguren este ejemplar caballo de el Rey León de Galería Agua Verde. La pulga de San Mateo Batista, su hijo propio, hizo lo suyo. Lo agarró donde debía, vaya que se pegó como una verdadera pulga. Vamos a bloquear la escuela, hay que bloquear las escuelas, donde el estilo de empresario de Grapa. Y ahí apoyando a la pulga, apoyando a la pulga, el aplauso, el aplauso, el aplauso. La pulga de McQueen, la pulga de McQueen. Ay, Diana, ay, Diana, ay, Diana, échale Diana, échale Diana. Pulga de McQueen. Siguiente toro, Marieto. Véalo nada más. Mucha gente está llegando realmente, compadrito, mucha gente dentro del ruedo, vamos a sacar por allá de ese lado. Punta con dedicatoria a toda la afición, échale mi compa, el tremendísimo desobediente. Se llama el Marieto de Galería El Agua Colorada, desobediente, es el hombre valiente que le pone el pecho a las balas. Atención, que ya le ganaron la puerta, está de Marieto, aquí tenemos el ejemplar, Mario John con la plateada levantadito. Vamos a ver qué tal nos presenta Marieto, el hombre lo lleva por el lado izquierdo, puede cambiar su reparo, y ahí se va de largo, precaución, se quiere ir de lado, está pidiendo el lazo, se le complica la zona al tremendo desobediente, en ese sitial número 11 para el conocimiento público, punta número 11, amables amigos, público presente, haciendo su equipo, por favor, sus ternas ahí, nada más, con estas reatas, vamos a apoyarlo para que se pueda bajar el mismísimo desobediente, hay que pegarlo, hay que afrontilarlo. Apóyelo para que se pueda bajar este muchacho valiente, tremendo desobediente, que se le complicaba las cosas, pero digno de reconocer su esfuerzo. Y una vez, valientito. ¡Eso! Amigos nuestros, ahora les presentamos, el nombre se llama El Corazón de Gavero. Suéltase lo que ya le cayó, mil amores, y aquí prepárate el tercer del toro. Piojito reparador de Stockholm. Mientras tanto, mi amor, está abriendo los brazos, le están pegando los tulares, ¡épale, compadre, épale! Le echamos el lazo cabecero, se precipitó en la bajada, se precipitó, le echamos el aplauso, porque también se lo merece, es el aplauso, caray, ¡épale, sí, señor! ¡Corazón agavero! Turno de participación de los amigos de la ganadería Pie de Cerro. Acérquese al peligro fantástico de Santo Domingo. Vamos a ver de qué lado se va la balanza. Y ahí está en las alturas fantástico de Santo Domingo. Vamos a ver la salida impresionante. Aquí está la puerta. Aquí está la salida. Aquí está fantástico de Santo Domingo. Bien sentado, bien trozado. Sigue la batalla. Vamos a ver. Sigue la jugada. Déjelo que juegue. Déjelo que juegue. Todo el jinete. Es un duelo de poder a poder. Es un duelazo, mis amigos. El jinete está bien sentado. Todo sigue bien. Déjelo que juegue. Déjelo que juegue. Déjelo que le saque todo. Vamos a ver si hay segundo aire. Vamos a ver si hay segundo aire. 5, 4, 3, 2, muévale, hijo, muévale. Ahí viene el segundo aire, sí señor, sigue el reparo, sigue la jugada. Póngale el lazo, mijo. Ahí está, ya cayó el lazo cabecero, ya cayó el lazo seguro.
torneo de los 50 mil del Águila. Amigo nuestro, vendrá la monta que le corresponde este sitial número 14. Avanzamos de morada, silencio pero seguro. Aquí lo van a soltar al Venado Junior cuando le suelta la puerta y así le juega bonito, levantado, repicoteado. El rebelde le mete cintura, se va la vuelta, sensacional y explosivo a todo. Cuidado, cuidado, pariente. Y le echamos el aplauso, y le echamos el aplauso. Venado Junior, Venado.